tema, a tratar de distender un poco y hacerlo con rock, porque me acompañan dos de los organizadores de una noche de rock solidario que va a haber hoy, 30 años de Radio Universidad, en el Teatro Alberdi, ¿verdad? Así Y es, me así es. acompañan Fabián Cosianzi y Tony Molteni. Muchas gracias, chicos. Por ¿Cómo favor, no, por están? Buen favor, día. un gusto, buen gracias por la día. invitación. No, por favor, cuéntenos ustedes cómo, de qué trata, en qué consiste este rock solidario de esta Bueno, noche. como bien decías vos, forma parte de todas las actividades que venimos haciendo de la Radio Universidad. Yo soy parte, además de estar con mi banda a 180 grados, soy parte de la organización. Y bueno, la idea es un recital solidario. O sea, acá el fin último en realidad es ayudar comedores, merenderos. Para esto tenemos la ayuda de una organización que se llama Un Mundo Diferente, que van a ser los encargados de recolectar, de distribuir los alimentos, los perecederos, calzado, que es lo que estamos pidiendo. Y en cuanto a la participación de las bandas, bueno, está Calma Sudaca, 180 grados, el Negrex y un dúo acústico que es la Pichi María Marta Matías y Alejandro Peralta. Eso es lo que tenemos previsto hoy a partir de las 9:30 en el Teatro Alberdi. 21:30, Teatro Alberdi, y la entrada va a ser o alimentos no perecederos o calzado. Exactamente. Calzado que es hiper necesario para un montón de gente, Quizá hay ¿no? más en estas épocas Sí, que sí, hay sí. tantas inundaciones y todas esas cosas, el calzado es como algo esencial, ¿no? Bueno, ¿y qué música van a ofrecer? ¿La suya de siempre? Sí, obviamente. Nosotros con Karma particularmente preparar un repertorio donde paseemos por todos nuestros discos. Hay canciones que no podemos dejar de hacerlas nunca, Claro. que nos hemos planteado, hoy no hagamos tal tema y no, es Igual la tienen imposible que porque la hacer, tenemos que hacer. te la piden Te las además. piden. Desde el segundo tema, ¿viste? Se Sí, piden. claro. Así que bueno, preparando un repertorio con canciones nuevas, con invitados. La verdad que uno es, el momento más feliz de la vida es estar arriba de un escenario, ¿no? Y compartir eso en nuestra provincia, con nuestra gente y en un evento tan importante como esto, que es ayudar a la gente que más lo necesita, compartir con bandas amigas que nos conocemos de toda la Claro. vida y compartir esto que también son los 30 años de una radio que verdaderamente le ha dado mucho a los artistas tucumanos, ¿no? Siempre abrió sus puertas. Siempre han tenido un lugar ahí. Siempre abrió sus puertas para lo que sea, ¿no? Si, para promocionar un recital, para promocionar tu De música. hecho, Tony tuvo su programa Yo ahí. tuve un Claro. programa En un algún tiempo ahí, momento, sí. sí. Tres Claro. años creo que estuve ahí Claro. haciendo radio. La verdad que es una radio que ha hecho un aporte importantísimo, así que para nosotros es un placer enorme contando las horas y los segundos para que llegue Para esta noche claro. y sacarnos la mufa, ¿no? Las bandas como ustedes que son las que sobreviven de aquel boom que hubo de bandas de este tipo de rock. De los 90. Claro, recuerdo a varias, ahí con varias con el mismo estilo. Sí. ¿Cómo ven el estado de las bandas tucumanas? ¿Van surgiendo? ¿Siguen surgiendo como en aquel momento? Yo creo en lo De lo que particular, conocen, de lo que ven en el sí. ambiente. Mi visión es, el aspecto artístico de Tucumán es impresionante. Hay bandas de chicos de 15, 16 años que están tocando de una manera increíble, componiendo de una manera increíble. Tucumán tiene una identidad propia a la hora de su música, de su rock, ¿no? Sí. No es un rock bananero, ¿no? De Claro, decir, claro, claro, es claro. una versión tucumana de tal Claro. banda, Y no, eso es ya viene de años, de ¿no? años, es muy original y hay una base increíble. Gente que va a ver sus bandas, hay un montón, hay mucha gente que va y que sigue Claro, el que rock. sigue a determinadas Es, bandas, además. exactamente. La única pata que está floja en estos momentos es los espacios, ¿no? Para que las Claro. bandas puedan tocar, puedan hacer lo que están haciendo y mostrarse, ¿no? Que es algo por lo cual estamos peleando, ¿no? Sí, ese es el principal problema, o también por ahí la difusión o el público Yo que creo no que hoy la llega. difusión no es un problema. Claro. Creo que el hecho de las redes sociales y Sí. demás ayuda. Creo que no, sigue partiendo el problema por los lugares, la falta de lugares. Y voy a decir algo que por ahí suene medio feo, pero hay falta de compromiso de algún sector, ¿no? Con respecto, me hago cargo en lo que Sí, sí, corresponde a los sí. músicos también, pero creo que ayer lo hablábamos con Tony también. Habría que buscar la forma de que la gente que administra lugares para tocar, bueno,
se negocie de alguna manera con el músico para que todos tengan posibilidades, ¿no? Claro, sí, hablo por ahí con amigos artistas de distintos ámbitos de las artes y dicen esto, ¿no? Cómo por ahí las carteleras de los grandes teatros se llenan de espectáculos de afuera. Exacto. Y se le da poca participación, un lugarcito, un fin de semana, un día al mes para los artistas locales, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que pasa en todos, en todas las salas, digamos, de la provincia. Yo creo que esa es la pata que está faltando, ¿no? Y por ahí, qué sé yo, nosotros podemos hoy, después de tantos años, decir, bueno, tocamos, alquilar un lugar, claro, montar un escenario, claro, montar luz. Claro. Pero para una banda que está empezando, una banda de chicos, se les hace muy difícil. Seguro, totalmente. Se les hace muy difícil empezar. Entonces ahí es donde empieza todo esto, ¿no? De la desesperación, de la angustia, de decir, quiero tocar. Y entonces, la verdad que eso es... Mi lucha, claro, ¿no? Claro. Nosotros ahora estamos por empezar a organizar y en todos los años un recital que por el momento se va a llamar Karma Palusa. Es muy bueno. Que se trata de eso, ¿no? De buscar un lugar y ponernos nosotros y empezar a traer bandas emergentes. Nosotros viajamos mucho al interior a tocar y nos sorprende la cantidad de bandas buenas que hay, ¿no? Claro. Entonces, intentar a través de ese festival... Darle un lugar donde puedan tocar las bandas, donde puedan mostrarse y esperar que este festival vaya creciendo y haciéndose cada vez más grande. Y la idea, obviamente, que uno todavía tiene su sueño con Karma. Y sí. Seguimos soñando con seguir creciendo, con seguir tocando. Yo no me veo en el futuro sin tocar. Claro. Pero también nos damos cuenta de eso, de también... Tantos años recorridos que no sean al pedo, tratemos de ayudar. Vayamos abriendo puertas. Exactamente, claro. Ayudar a los que hoy están, seguro, están largando, ¿no? Seguro. Bueno, pero hoy hay escenario, hoy en la gran noche. Hay donde tocar y hay donde ir a escucharlos. ¿Y qué escenario, ¿no? ¿Y qué escenario? Entonces reiteramos. A las 21:30, al Teatro Alberdi, arranca Pichi Matías con Ale Peralta, un dúo acústico, después el Negrex, en formato trío, fantástico. Después 180 grados y cierra Karma Sudaca. Bueno, 21:30 horas, Teatro Alberdi. La entrada, un alimento no perecedero. Si pueden, lleven calzados, que es lo que más se necesita siempre. Radio Universidad, 30 aniversarios en el marco de esa actividad, Rock Solidario. Así es. Gracias, sí. Chicos. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio.